Amigos, amigas, los saludamos directamente desde Tecomán, Colima, en algún lugar de esta bonita ciudad. Hoy hablamos justamente del odio que prácticamente está generando una rusofobia en todo el continente europeo y, bueno, de cómo los liderazgos europeos, ante la falta de legitimidad, han elevado la retórica belicista. Es decir, la OTAN, por ejemplo, dice que va a estudiar, a evaluar la posibilidad de derribar los misiles de Rusia que ya ni siquiera entren, que se acerquen a la frontera de algún país que forme parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, con esto cercando cada vez más la posibilidad de que Rusia entre en conflicto con ellos y de que ellos puedan apelar a la activación del artículo 4 y del artículo 5 de la Carta Transatlántica, que justamente llevaría a una guerra entre Europa, porque no podemos decir la OTAN, y parece que Estados Unidos no intervendría en un conflicto en caso de que algún país europeo provoque una guerra contra Rusia. Y es que Emmanuel Macron, el presidente francés, lejos de bajarle a la retórica bélica, sigue hablando de la posibilidad de mandar, uno, tropas a Ucrania, dos, de ayudar a Ucrania hasta que Rusia sea derrotada o hasta desgastarla en la medida de lo posible. Y tres, ojo con este dato, que no es poca cosa. Cuando Reino Unido, España, Italia y algunos otros países importantes en la región dicen nosotros estamos en condiciones de ayudar, no importa cuánto tiempo sea a Ucrania hasta que Rusia sea derrotada, cuando hacen una evaluación de su arsenal nuclear, ¿qué creen? Pues resulta que estos países no tienen la capacidad para durar en una guerra más allá de 2 meses. Por ejemplo, en el caso del Reino Unido, que ha reconocido que a pesar de ser el séptimo país con más exportaciones de armas al mundo, el séptimo lugar, no duraría en una guerra frente a Rusia más de 2 meses. Es decir, Europa es importante hablando, pero a la hora de una guerra, decididamente no duran más de 2 meses. En el caso de España, en España se reconoce, y esto lo reconoce José Luis Sánchez Mela en Descifrando la Guerra, que no durarían tampoco más de 2 semanas. Es decir, España sigue amagando con enviar 150 soldados a Lituania, ya los envió, pero dice, esto es para disuadir a Rusia de que no ataque a Lituania. Pero resulta que, pues si Rusia, porque me han preguntado, oye, ¿y cómo sucede que Rusia sí está en guerra con Ucrania, pero que no se declara en guerra? Dice operativo especial o la operación militar especial en Ucrania. Es que miren, les doy la diferencia. El día que Rusia le declare la guerra a algún país en Europa, empezando por Ucrania o a la misma OTAN, Rusia no va a movilizar 200 o 300 mil soldados como sucedió en el caso de Ucrania, que movilizó originalmente 200 mil soldados únicamente. Rusia activaría prácticamente a 3 millones de soldados. Esto para una guerra convencional. Una guerra convencional como las que hemos visto en las películas, como la Segunda Guerra Mundial, sin llegar a utilizar armas nucleares estratégicas. Esto genera, por supuesto, bastante nerviosismo entre aquellos países que saben que una escalada de guerra no se detendría ahí, pero nada más en una guerra convencional, si Estados Unidos dice esto ya empezó y no estoy dispuesto a ir a una guerra nuclear contra Rusia, dejaría a los europeos y la única potencia nuclear de la Unión Europea es Francia, pero tiene un ejército bastante desgastado, bastante chafita, como decimos en México. Y esto, aunque Francia en este momento presume ser el país número 3, de hecho ya andaban diciendo que era, ya había superado a Rusia en el número 2, porque las exportaciones de Francia de armas al mundo representan el 11%, la verdad es que Francia en una guerra convencional sería aplastada en 6 semanas también por Rusia. Francia no se destaca necesariamente por su eficiencia en la guerra convencional. Por eso Charles de Gaulle, allá por los años 50, apostó por un programa nuclear con fines bélicos porque dice, si Alemania u otro país, una potencia extracontinental, se levanta en contra de Francia, por lo menos les hacemos un rasguño con una que otra bombita estratégica. Cuando los europeos hacen la evaluación de que difícilmente podrían enfrentar en una guerra convencional a Rusia y salir victoriosos, porque Vladimir Putin les había advertido que en caso de que intentaran ayudar a Crimea, ayudar a Ucrania a tratar de reconquistar Crimea, se iba a ir a una guerra devastadora de la cual no habría vencedores. Pero esto tomando en cuenta que estuviera Estados Unidos implicado apoyándoles. Pero hoy
este día, este 27 de marzo del año 2024, la importantísima revista Bloomberg, revista estadounidense Bloomberg, que además es todo un emporio de diversas redes de empresas, pero en lo que tiene que ver con lo mediático, Bloomberg ha publicado que círculos muy cercanos a Joe Sleepy Biden, a la Casa Blanca, actualmente están bastante molestos, están bastante enojados con Emmanuel Macron, porque realmente no estaba en la dinámica en Estados Unidos de enfrentarse realmente a esa posibilidad. ¿Pero qué creen? Pues resulta que Macron se envalentonó diciendo, si estiramos un poco más la liga, probablemente si se desata una guerra, Estados Unidos entre de nuestro lado. Pero resulta que en la Casa Blanca le han dicho a Macron que lo que diga con la boca lo tendrá que sostener con los pantalones, porque Estados Unidos ya a la hora de la verdad no está realmente dispuesto a embarcarse en una guerra nuclear, aunque solo se utilizaran armas nucleares tácticas, es decir, sin un poder de detonación tan grande. Porque además ya se está pensando en el Partido Demócrata, que tienen serias posibilidades de perder frente a los republicanos y de ganar la presidencia Donald J. Trump. Prácticamente con Trump se saldría Estados Unidos del escenario ucraniano y estaría pensando en reactivar con la ayuda de Filipinas y de Taiwán el tema de China. Pero también el ejército japonés y el ejército de Australia se están preparando para ayudarle a Estados Unidos en el frente pacífico a contener a China. Sin embargo, Estados Unidos en este momento, por sí solo y con esos aliados, difícilmente podría estar enfrentándose a dos potencias militares de las dimensiones de China, por un lado en el Pacífico, y Rusia en otro lado, en el Mar Negro y en la frontera prácticamente con Europa. En ese orden de ideas, pues, por más que Francia sea el tercer principal exportador, Alemania el quinto lugar en exportación, Italia el sexto, Reino Unido el séptimo y España el octavo en materia de venta de armas, esas armas que le venden a, por ejemplo, países como la India, Arabia, Qatar, Australia, China, Egipto, Corea del Sur, Pakistán, Japón y el mismo Estados Unidos, deberían de empezar a utilizarlo para su propio continente, porque están tensando demasiado la cuerda en contra de Rusia. Y Estados Unidos cada vez más les está avisando que si entran a una guerra contra Rusia, una guerra directa, Estados Unidos no estaría dispuesto a participar en ese escenario. Y en este sentido, pues Macron quedaría como un gran hablador, porque no tiene la capacidad real, más allá de las armas nucleares que podría utilizar, pero que sería una autodestrucción, la capacidad material para enfrentarse en una guerra de esas dimensiones al ejército ruso, que por cierto, que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ya ha anunciado el despliegue de otros 100,000 soldados para el operativo en Ucrania. Así que cuando ustedes escuchen que Rusia está en guerra, pero que Rusia está más bien llevando a cabo un operativo especial o la operación militar especial, se trata así de dimensiones numéricas en donde, bueno, Rusia escalaría hasta unos 3 millones de soldados y que además, en términos de producción de artillería, obuses, movilización de tanques, uso de drones, etcétera, tiene también la capacidad material para resistir en un conflicto convencional, pero además que se pudiera alargar en el tiempo. De esto hablamos hoy en la Televisión Española de Negocios TV y les invito a que nos escuchen. Miren aquí esta bella secretaria que está aquí detrás trabajando intensamente en que el programa, la clase de la tardeada de análisis de relaciones internacionales, salga como ustedes la merecen y la necesitan. Así que, sin más preámbulo, vamos a empezar. México, ¿qué tal? Muy buenas, Jesús. Buenas tardes, Sergio, un gusto. Un placer. Tenemos también a Noé Córnago, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del País Vasco. ¿Qué tal, Noé? Muy buenas. Muy buenas tardes. Un placer. Y contamos también con Pedro Mourinho, founder y CEO de Iberoatlantic Global Corporation y cónsul honorario de la Federación de Rusia. ¿Qué tal? Muy buenas, Pedro. Muy buenas. Muy buenas tardes, Sergio. Un placer, como siempre. Un placer teneros a los tres por aquí. Sigue, desde luego, el panorama movidito, ¿no? Después del ataque del pasado viernes, después del atentado, el ataque terrorista en Moscú. Enseguida vamos a hablar de esto. Vamos a hablar también de la postura de Rusia. Lo decíamos al inicio del programa. Parece
que no se cree la versión de Occidente. Ayer acusaban a Estados Unidos, a Reino Unido y a Ucrania. En las últimas horas, Zajarova va en la misma línea, dejando entrever, bueno, pues que no se fían, desde luego, de lo que salía el viernes de los medios anglosajones. Pedro, enseguida hablamos de esto, pero quiero empezar hablando de Emmanuel Macron. Está siendo protagonista de las últimas semanas. Empezó esta escalada verbal, ¿no?, hablando del posible envío de tropas occidentales a Ucrania. Y ahora sabemos que no solo ha enfadado a Rusia, sino que también ha enfadado a Estados Unidos. Hay muchos funcionarios que están mosqueados con estas palabras y, sobre todo, temían que el efecto en Putin fuese devastador, ¿no?, que pudiese incluso causar una escalada del conflicto. No sé cómo ves la postura de Macron y también, pues, esto que hemos conocido hoy, lo apunta la agencia Bloomberg, que Estados Unidos también está enfadado con Macron, se va a quedar sin amigos. Efectivamente, parece que Francia y especialmente el presidente Emmanuel Macron, con estos mandazos que está dando en el tema de Ucrania, pasando algunos días de paloma a halcón y de halcón a paloma, continuamente pues está dejando descolocados no solo internamente a los ciudadanos franceses, sino en el conjunto de todos sus aliados occidentales. Pero bueno, digamos que ya lo habíamos comentado varias veces, que este posicionamiento de Macron y de los franceses en este momento responde a una serie de situaciones tanto internas como externas. Por un lado, internamente, la proximidad a las elecciones europeas, donde los vaticinios y los sondeos electorales no son muy optimistas de cara al presidente Macron y a su movimiento político, sino todo lo contrario. Por primera vez lidera las elecciones en unas las tendencias y los sondeos en unas elecciones de carácter nacional, tanto presidenciales como en este caso europeos, por primera vez las fuerzas de la derecha patriótica o también llamada ultraderecha en Francia. Por lo tanto, también este discurso más duro, más belicista por parte de Macron, probablemente es para intentar arrastrar a votantes que añoran la gran de la Francia, añoran pues el papel preponderante en la política nacional de Francia. Segundo lugar, también obviamente hay que decir que el presidente Macron, desde el inicio de su mandato, al principio también fue crítico con la propia OTAN y hablaba de la soberanía estratégica europea, es decir, de tener autonomía, sobre todo en materia de defensa y de seguridad. Por lo tanto, como en la actualidad Francia sigue siendo el ejército europeo más importante, una vez que los británicos, que tampoco es que estén para echar cohetes, pero bueno, efectivamente, desde el punto de vista militar, eran uno de los grandes socios europeos de la OTAN. En este momento los británicos ya no son miembros de la Unión Europea, por lo tanto Francia es el único ejército con ciertas capacidades, además de las capacidades nucleares. Y por lo tanto creo que también él, en ese intento de liderazgo, intenta llevar la voz predominante por parte de los europeos en relación a todo lo que está aconteciendo en Ucrania. Pero claro, están también los norteamericanos, que no les ha cogido este tema fuera de juego, porque creen que en la práctica, ya se sabe que en Ucrania está habiendo contingentes de tropas occidentales de manera encubierta, no de manera explícita, como quiere en este caso Emmanuel Macron, y por lo tanto también dejan en una mala posición, es decir, evidenciar que hay ya tropas sobre el terreno no es algo que esté que sea del agrado de los norteamericanos. Y ya por último, por dar unas pinceladas sobre esta posición, también dura contra Rusia, es que yo creo que lo que más le está haciendo pupa a los franceses es todo el problema que están teniendo en su patio de atrás, que es África, el África francófona. Uno tras otro, todos los países del África francófona, desde hace ya algunos años y mucho más en los últimos meses, que estaban completamente dominados por Francia, económica, militar, políticamente, uno tras otro, le van dando las espaldas. Y aquí, indudablemente, interviene la presencia de dos actores muy importantes en esa zona, que es, por un lado, China,
con su peso económico y comercial en África, y por otra parte Rusia, con su peso político y sobre todo con su peso en materia de seguridad. Y por tanto, en países como Burkina Faso, Níger, Mali, ya los franceses están en franca retirada por los gobiernos que hay en la actualidad, que están dándole la espalda. Y digamos que en esta situación, este mismo fin de semana, han tenido lugar elecciones en Senegal, donde el presidente electo lo primero que ha dicho es que quiere retirar el franco CFA de Senegal y quiere también retirar la cooperación estratégica que tenía Senegal con Francia. Todo esto, digamos, es lo que le duele de verdad a los franceses y yo creo que también interviene decididamente en esta posición cada vez más dura y más beligerante del presidente Macron con los rusos. Noé, quiero preguntarte también por esta cuestión. ¿Cómo ves la postura de Emmanuel Macron? Como bien está explicando Pedro, ¿no? El hecho de que esté de alguna forma intentando erigirse como el líder europeo, aprovechando también la debilidad de Scholz, la debilidad de Alemania, de su economía. Y como decía antes, ya no solo enfadando a Rusia con sus declaraciones, que más o menos es algo lógico, algo evidente, sino también enfadando a Estados Unidos. Decía Bloomberg que claro, que hay tropas encubiertas de la OTAN en Ucrania y que ahora pues quizás su seguridad puede estar amenazada por estas palabras de Emmanuel Macron. Bueno, debo decir que coincido en gran medida con el señor Pedro Morillo en las apreciaciones que ha realizado. Oigo un eco, por cierto, una resonancia. No sé si es eco resonancia, pero no sé si puede ser problema mío o desde lo pueden controlar desde allí. Entonces decía que coincido a grandes rasgos con lo que ha señalado el señor Morillo. Coincido, yo diría que prácticamente en todo. Quizás pondría algún énfasis diferente, ¿no? En el contexto de los énfasis, ¿no? Que podemos poner. Él se ha referido al elemento electoral, que no cabe duda que está presente. Se ha referido también a que existen ya diferencias interesantes, ¿no? Importantes y crecientes, ¿no? No es la primera crisis que tiene la OTAN, pero quizás, aunque no se presentan los medios como la más seria, pero sí puede acabar siéndolo, ¿no? Porque está aconteciendo precisamente en un contexto único en el que se incorporan nuevos estados europeos a la OTAN, pero a la vez la OTAN en su elemento, digamos, estadounidense, ¿no? El compromiso que tiene con Ucrania, aunque sea un compromiso pues, muy importante, ¿no? Para sostener el conflicto en estos términos, pero parece también un compromiso lleno de ambivalencias que no satisface tampoco a la perspectiva europea, ¿no? Por otra parte, la Unión Europea, como lo ha señalado Pedro, ¿no? Pues intenta firmar, ¿no? Su autonomía estratégica, reformó los tratados estableciendo una cláusula, ¿no? De solidaridad, digamos, que está inspirada directamente en la de la OTAN, que fue aquella que invocó François Hollande, ¿no? Con ocasión de los atentados en París. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que tiene una lectura muy profunda también, más allá de la coyuntura, que es especialmente compleja, la crisis y la relación entre Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, pues está llena de tensiones y discusiones, parecía y se atribuía en gran medida, ¿no? Pues el paso de Trump, ¿no? Con la presidencia de Estados Unidos, que había exacerbado eso con esas exigencias de Trump, ¿no? Acerca de elevar la contribución en materia de defensa, etcétera, que en gran medida pues han sentado las bases, ¿no? Para un mayor compromiso en materia de defensa de los Estados de la Unión Europea. Pero la Unión Europea también quiere afirmar, aunque le cueste, naturalmente, su autonomía estratégica. Y desde ese punto de vista, yo creo que una de las lecturas que tiene esto que está pasando es que en cierto modo, Estados Unidos considera que ya se ha comprometido bastante con Ucrania y que no deja de ser un tema europeo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, no parece que se vaya a volcar la situación en Ucrania del lado de Ucrania, ¿no? Sino más bien parece que va a prevalecer la posición rusa. Entonces, desde el punto de vista europeo, pues desde luego, pues igual eso no satisface. Entonces, desde ese punto de vista, yo puedo entender que haga unas afirmaciones así un poco más maximalistas, Macron, porque si no las hace Francia, pues ¿quién las va a hacer? ¿No? No estando ya el Reino Unido. Si las hiciera Alemania, pues también, en fin, tengo mis dudas, ¿no? Que las fuera a hacer en esos términos. Pero Francia tiene un elemento que es en el diseño, digamos, de la estrategia occidental, nuclear, estratégica, pues tiene un papel indiscutiblemente pues, muy importante. Así que yo, aunque entiendo que no es fácil que pudiera llevar a efecto ese anuncio, ¿no? Esa idea, ¿no? Que al parecer estaría manejando, ¿no? En su gabinete y con sus asesores. Pero creo que va en serio. Creo que va en serio que Estados Unidos está dejando caer también claro que si realmente esto va más en Europa, pues no va a empezar Estados Unidos desde el primer momento a enfrentarse directamente, ¿no? con Rusia. Lo están haciendo pues, de manera indirecta, como sabemos, pero seguro que si esto estuviera pasando, pues no sé, en Corea del Sur,
en Taiwán, pues seguramente la disposición a entrar en ese momento más directamente sin esperar a los europeos, pues es indiscutible, pero en Europa es normal, ¿no? Entonces, lo paradójico sería, que esto es lo que es más difícil entender en este contexto, ¿no?, que Estados Unidos, por así decirlo, parezca molesto con esa afirmación, ¿no?, como si el envío de soldados europeos en zonas fronterizas al menos de la Unión Europea, o la movilización en la frontera de la Unión Europea, no necesariamente en Ucrania, pero que es un paso intermedio, ¿no?, hacia lo que decía Macron, pues fuera algo que pudiera resultarles ofensivo, ¿no? Ha habido unas declaraciones también, ¿no?, en el sentido de que si los misiles rusos no llegan al suelo de la OTAN, que la OTAN respondería. Bueno, es lo menos que se puede pedir, ¿no? Siempre que alcance el territorio de la OTAN. Pero claro, si no la alcanza, la pregunta sería, el compromiso más allá del territorio de la OTAN es el que cabría ponerlo en duda, ¿no? El compromiso. Si ya se empieza a poner dudas, ¿no?, del compromiso de la OTAN en el caso de que los misiles rusos llegaran a la OTAN, pues entonces creo que estamos enfocando mal la cuestión. Entonces creo que se trata de un contexto muy, muy, muy serio. Las afirmaciones también de Rusia en relación a sugerir, ¿no?, una implicación directa de Estados Unidos y del Reino Unido, ¿no?, en el atentado este terrible, ¿no?, en Moscú, pues más allá de que es imposible para mí, por supuesto, dilucidar quién estaba detrás con precisión, y eso nos llevará años saberlo, pero lo que no cabe duda es que es una manera, desde la perspectiva rusa, de enfrentar esta situación, este teatro enorme, ¿no?, de operaciones que se está abriendo, relacionándolo el frente, digamos, de Ucrania con el frente que pueda tener que ver también con, pues, con la crisis, ¿no?, de Gaza, la guerra de Gaza y todo eso. Bueno, creo que con esto, con mi primera intervención, me doy por satisfecho. No quisiera extenderme mucho. Muchas gracias. Enseguida miramos precisamente estas acusaciones de Rusia, estas acusaciones a Occidente. Como bien decías, a Reino Unido, a Estados Unidos y también a Ucrania, lo dejó entrever el propio presidente ruso, el propio Putin. Ayer también el jefe del FSB y en las últimas horas María Zajarova está apuntando quizás con un poco más de exactitud. Jesús, enseguida hablamos de eso, pero quiero preguntarte también por el presidente francés, por Emmanuel Macron, que parece que tiene un don, ¿no? Ya ha enfadado a los franceses, que vamos a decir de cómo están los agricultores, ha enfadado a Alemania, tuvo que salir al paso a las Scholz, ha enfadado también a Rusia con estas palabras de enviar tropas a Occidente y ahora parece que también ha enfadado a Estados Unidos. No sé cómo ves el papel de Emmanuel Macron en el tablero geopolítico y sobre todo pues esta postura de Estados Unidos. ¿Postura o postureo? Quiero preguntarte también, ¿cómo lo ves tú? Pues es un conjunto, un poco de todo. Bueno, estoy de acuerdo con lo que dicen mis dos compañeros y nada más quisiera complementar, más que contrastar ideas, porque estoy de acuerdo con lo que dicen, complementar un enfoque teórico, Sergio, que nos explica bastante lo que está pasando y que, si volteamos a ver ese enfoque teórico que parecía que ya estaba superado, entonces podemos entender un poco de qué van los discursos, no solamente de Macron, sino también del mismo Borrell, que en un arranque de sinceridad ha dicho apenas recientemente, no nos importan los ucranianos, no es que amemos al pueblo ucraniano, estamos luchando por los intereses europeos, pero principalmente por los intereses hegemónicos de Estados Unidos, porque necesitamos un socio fiable en quien confiar, a pesar de que ese socio fiable generalmente deja a Europa en la calle de la amargura en términos industriales, en términos comerciales y en términos de dependencia energética en los momentos que Europa más le necesita, y ahora me explico al respecto. Volviendo con el tema de Macron, efectivamente, el enfoque realista dice que el sistema internacional es anárquico, es decir, que no tenemos un gobierno mundial. Por lo tanto, todo interés se define en términos de poder. Las relaciones entre los estados, entre los gobiernos, son relaciones de están en una dinámica de un juego de suma cero en lo que uno gana, el otro lo pierde. Por lo tanto, los estados, dice, no cooperan, se alían convenencieramente tratando de maximizar su poder. Y en ese sentido, pues ellos consideran que siempre hay que estar compitiendo, es decir, no se alían, compiten para maximizar y mejorar la posición. Entonces, esto los hace llegar a un esquema de supervivencia. Es decir, al no haber un gobierno mundial y al intentar siempre maximizar su poder, entra en una dinámica de supervivencia en donde todos los estados prácticamente quieren tener mejores armas, quieren tener mejores capacidades materiales, mejores ejércitos, y lo que importa más es el tema de las fronteras, el tema de la soberanía y el tema del pragmatismo o de la funcionalidad. Es decir, que las alianzas pueden ser reversibles de acuerdo a lo que le convenga a aquel ente maximizador de poder. Entonces, dicho lo anterior,
cuando lo aterrizamos a lo que han dicho nuestros compañeros, si volteamos a ver efectivamente que el juego o la rivalidad ruso-francesa no solamente se da en torno a lo de Ucrania, es decir, que mientras Francia se dedicó a sabotear a Rusia en Ucrania, Rusia empezó a meterle jugadores importantes a Francia en África, sobre todo en la francofonía, en donde efectivamente países como Mali, Burkina Faso, el mismo Níger, termina echando a patadas a los franceses. Y ahora vemos en Senegal exactamente Faye, que ha dicho, nos vamos a salir de la francofonía, queremos replantear nuestros acuerdos comerciales con Francia. Y esto significa para Francia pagar más, si necesita recursos de esos países, pagarlos por lo menos al precio del mercado, o impedirse de ellos. Y es que el enfoque chino y el enfoque ruso en esta región del mundo ha sido completamente diferente al enfoque extractivista, históricamente explotador de Europa, particularmente de Francia, que ha sido bastante sanguinaria en esta zona de influencia, que ellos le trataban de llamar influencia natural, pero esa influencia natural pues se ha llevado a cabo a través de genocidios y a través de abuso sistemático y constante, permanente en África. Entonces, cuando de pronto los africanos empiezan a ver que los chinos llegan con la diplomacia de la cartera, que les invierten un montón de dinero en infraestructura, infraestructura que ya se va a quedar para enriquecer a esos países y que las relaciones van a ser de ganar-ganar, cuando históricamente te dicen que Putin es un dictador, que Putin es un autócrata, que desaparece a los enemigos políticos, y de pronto llega Putin y diciendo, pues se le vamos a perdonar la deuda externa a los países más vulnerables de África y les vamos a regalar miles de toneladas de granos, me parece que les cambia la jugada completamente a los antiguos liderazgos europeos que mucho tiempo pues han mantenido su poderío gracias a estos procesos extractivistas y de explotación y de saqueo de los recursos y de la materia prima africana. Por lo tanto, los nuevos liderazgos africanos también siendo pragmáticos e intentando manejar y mejorar sus posiciones, dicen, bueno, pues ahora sí que los liderazgos europeos no están en sus mejores momentos, y si ya tenemos un par de jugadores que retan el orden hegemónico del occidente colectivo, pues observamos hacia ese lado. Y en el lado de Estados Unidos, que efectivamente Bloomberg publica que Macron quiere dirigir la política exterior de Europa, pero que no todos están de acuerdo, tiene sentido, porque mira, Sergio, desde el año 2014 y desde poquito antes, con mucha fuerza Estados Unidos ha estado gritando a los cuatro vientos, tenemos petróleo en abundancia, tenemos esta técnica de contaminación, pero también de extracción del gas natural, el fracking, tenemos excedentes, por muchos sus excedentes, pues superan la demanda interna de Estados Unidos y la demanda regional en el continente americano, en donde, por ejemplo, México también es potencia petrolera y gasera. Y si bajamos más a Sudamérica, Colombia y también Ecuador, y bueno, pues ya no digamos de Venezuela, son potencias que le compiten a Estados Unidos en la región en materia de energéticos. Pero dicen, necesitamos que haya un grupo de países que nos quieran comprar nuestro petróleo y nuestro gas caro, pero hay un jugador que nos compite en esa otra región del mundo que se llama Rusia, y los clientes cautivos, los europeos. ¿Cómo podemos hacer? Esto lo vienen diciendo, sobre todo lo he escuchado mucho de Condoleezza Rice desde el año 2014. Tenemos que eliminar a ese jugador, sacarlo a patadas del mercado europeo para hacer que los europeos nos compren más caro, y cada que nosotros decidamos subirles los precios de manera consistente, nuestro gas y nuestro petróleo. Aunque no tiene la capacidad de Estados Unidos ni la infraestructura para satisfacer la demanda de Europa. Bueno, desde Obama, Donald Trump, y ahora por fin parece que Biden lo consiguió, han estado presionando a los principales liderazgos de Europa, desde François Hollande, Angela Merkel, los anteriores mandatarios de Francia, y los han estado presionando justamente para que empezaran este proceso de desconexión de Rusia, cuando tenían una relación ventajosa con ellos en Europa, porque tenían, decíamos, hidrocarburos buenos, bonitos, baratos a tiempo. Y esto, bueno, pues impulsaba, fortalecía, consolidaba con su soberanía energética el proceso de industrialización de estas economías. Pero bien, Estados Unidos,
viene la pandemia y posteriormente el tema de Ucrania, y que el 2014 es justamente cuando el tema de Crimea, cuando los gobernantes europeos reconocen que están financiando al ejército de Ucrania, profesionalizando y ganando tiempo con los acuerdos de Minsk para que el ejército ucraniano lograra cierta efectividad en combate. Y entonces lo que tenemos a la vuelta de un tiempo, para resumir, es Rusia cada vez más fuera del mercado energético de Europa, una Europa que cuando vemos hacia Estados Unidos, que además les aplica la ley de reducción de la inflación y con ello incentiva que los inversionistas se vayan a Estados Unidos y no se queden en Europa, y vemos que de pronto cuando sale Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, decir, pues ya afortunadamente no somos dependientes de Rusia, cuando uno voltea a ver, bueno, entonces ya son autónomos. No, la dependencia nada más cambió de proveedor, pero ese proveedor nada más les puede dar un 10%, y Joe Biden los remata en marzo diciéndoles, finales de febrero del 2024, principios de marzo, diciéndoles, pues vamos a evaluar si nuestras exportaciones de hidrocarburos no afectan el medio ambiente, porque el medio ambiente es una asignatura pendiente. Es decir, Estados Unidos demuestra que si en un invierno, cuando te ha hecho completamente dependiente, o por lo menos en una parte muy importante, dependiente de sus hidrocarburos, es capaz de amenazarte con frenar sus exportaciones de hidrocarburos en pleno invierno, argumentando que está cuidando el medio ambiente, entonces nos damos cuenta que ni fiable, sí muy pragmático, tiene un escenario dominado a una Europa debilitada, subordinada completamente, y claro, por supuesto que no le conviene entonces que un presidente o un líder de una zona subordinada como es Francia, como es Europa, vaya a ser un disruptor que saque de control esta rivalidad controlada que hay entre Estados Unidos y Rusia y que de pronto pudiera escalar a una dimensión que nadie quiere, querido Sergio. Escala el conflicto en Ucrania, vamos a ver cómo escala también, sobre todo el discurso verbal, ¿no? El discurso, las palabras por parte de Emmanuel Macron, sobre todo vamos a ver cómo se desarrolla la investigación en Rusia, las acusaciones de María Zajarova hace apenas unos minutos, diciendo que no creen la versión de Occidente, que no creen que ISIS tenga algo que ver con el ataque del pasado viernes en Moscú. Vamos a hacer una pausa, dos minutos, y enseguida lo analizamos, enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. Ya estamos de vuelta en Todos Geopolítica, de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de las investigaciones, pendientes de las acusaciones por parte de Rusia, acusaciones que ayer apuntaban directamente a Estados Unidos, a Reino Unido y a Ucrania. Ha salido hace apenas unos minutos la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zajarova, diciendo pues que no se cree en la versión de Occidente, que no se cree en que ISIS pueda estar detrás de este fatídico atentado del pasado viernes. Pedro, quiero preguntarte precisamente por esta cuestión, por las acusaciones, por las investigaciones en Rusia y sobre todo estas palabras ahora de Zajarova que dice pues que no se cree en que ISIS estuviera detrás, que salieron muy rápido, lo hablamos en los últimos días. Claro, es que Estados Unidos todavía no sabe quién mató a Kennedy, no sabe qué pasó con las Torres Gemelas, no sabe quién voló el Nord Stream, pero en nada, en apenas 24 horas ya sabían que ISIS estaba detrás del atentado en Moscú, ¿no? Para unas cosas son muy lentos, para otras son muy rápidos. Pues efectivamente, todos esos ejemplos que has puesto son lumbrar quiénes son los autores intelectuales, quién está realmente detrás de unos atentados terroristas o de algún tipo de magnicidio como fue el de Kennedy. Pues han pasado décadas y aún no sabemos muy bien quiénes están detrás. En España también hemos celebrado recientemente el 20 aniversario del 11M y también hay distintas conjeturas de quiénes han sido realmente los responsables intelectuales y los motivadores de este atentado, pero bueno, está claro que los norteamericanos en menos de 24 horas sabían quién lo había hecho y quién no lo había hecho. Bueno, además llueve sobre mojado, porque en el caso de que algunos de los argumentos que se están dando, por ejemplo, que los ucranianos no utilizan estas tácticas terroristas, son completamente falsos, porque es un hecho probado que los ucranianos han atentado con atentados terroristas dentro de la Federación Rusa. El ejemplo, yo hace escasamente 3 semanas me reuní con Alexander Dugin en Moscú, su hija, Daria Dugina, es un ejemplo de cómo los servicios secretos ucranianos han atentado después de la operación militar especial y han matado, en este caso,
a una persona, a una chica, a una filósofa de 29 años, poniéndole una bomba. Pero no solamente han hecho eso, mataron a un blogger militar en San Petersburgo, intentaron también matar, aunque en este caso el atentado fue fallido, mataron solo a su chofer, al presidente del partido Rusia Justa, por Patriotas por la Verdad, el escritor Prilipin, también atentaron contra su coche y lo volaron, como he dicho antes, su chofer falleció, él quedó gravemente herido. Ya no digo el de Kerch o incluso con el North Stream. Es decir, llueve sobre mojado. Ya ha habido muchísimos atentados terroristas que se han producido dentro de Rusia y que la autoría, de manera clara, ha sido por parte de los ucranianos. En segundo lugar, y si nos vamos al tema del ISIS, ¿quién está detrás del ISIS? ¿Quién financió al ISIS? ¿Quién ha creado el ISIS? ¿Quién promovió al ISIS? Sabemos por los correos que en su momento filtró Wikileaks Julian Assange, que precisamente estos días está otra vez en boca por el proceso judicial de la extradición que se está llevando en el Reino Unido. Sabemos que detrás del inicio del ISIS estaba la administración Obama y la secretaria de Estado Hillary Clinton. También nos estamos encontrando en los últimos tiempos dónde atenta y dónde no atenta el ISIS. El ISIS, que es supuestamente un grupo islamista, pues a los enemigos más importantes que tiene el mundo musulmán y el mundo árabe, por ejemplo Israel, nunca tienen un atentado por parte del ISIS. En cambio, sí que los tienen Irán y Rusia, e incluso China. Es decir, los típicos enemigos característicos del mundo del islamismo y del mundo islámico, como es en este caso Estados Unidos, Israel, quedan siempre indemnes de cualquier tipo de atentado por parte del ISIS. Y después, ya por último, decir en relación a lo que ha sido la casuística, normalmente los terroristas islámicos son fieles religiosos que se inmolan y que son fervientes defensores del Islam. En este caso, todo lo contrario. Es decir, efectivamente eran de religión musulmana porque procedían de una de las repúblicas de Asia Central de credo musulmán, pero no eran integrantes de la organización, sino que eran meros sicarios. Ellos mismos reconocieron en su detención que habían recibido una compensación económica y además intentaban escapar. Todo esto hace que haya muchas dudas en relación a quién está realmente detrás del atentado. Yo creo que el gobierno ruso, que está investigando y que va a investigar hasta las últimas consecuencias, va a ir aflorando y va a ir aportando todas las pruebas que se vayan llegando a su poder y que vaya gestionando en relación a la investigación. Por ejemplo, hoy mismo ha habido una detención masiva en Turquía porque dos de los integrantes de este comando, dos de los autores materiales, viajaron a Turquía y, por lo tanto, han tenido reuniones, se han visto con personas. Toda esa información se ha trasladado a Turquía y Turquía ya ha hecho hoy detenciones y, por lo tanto, ya está aportando más luz a la investigación. Insisto, creo que hay muchas dudas, hay muchas interrogantes por el momento. Es difícil dictaminar en tan pocas horas, en tan pocos días, qué es lo que ha ocurrido. Me consta que las autoridades rusas van a investigar hasta las últimas consecuencias y, en todo caso, yo ya he aquí dado una serie de argumentos que no parece tan descabellado pensar que no solo el ISIS está detrás, sino que puede haber más actores involucrados en este atentado. Y, además, ya por último y para finalizar, la máxima de los enemigos de mis enemigos también son mis amigos. Por lo tanto, si el ISIS es enemigo de Rusia y los ucranianos son enemigos de Rusia, parece ser, como ha habido muchas veces entre muchas organizaciones terroristas, algún tipo de colaboración o de apoyo en la materialización de los actos.
De momento, Pedro, como bien estás explicando, hay muchos interrogantes, es imposible decir quién lo ha hecho, pero también quién no lo ha hecho, como hacía Estados Unidos a escasas 24 horas del atentado, ¿no? Y quiero saber también cómo lo ves tú, cómo estás viendo estas investigaciones, estas acusaciones, informaciones que empiezan a apuntar a la inteligencia británica, a la inteligencia de Estados Unidos. Volvemos a recordar, la embajada de Estados Unidos y el Reino Unido, 2 semanas antes del atentado, ya lanzaron la alerta, ya lanzaron la alarma y además, como hemos explicado ya en alguna ocasión, fueron muy concretos, muy específicos. Dijeron, por ejemplo, casualmente, ¿no?, una zona de conciertos, por ejemplo, precisamente como el Crocus City Hall. No sé cómo ves, Noé, todas estas investigaciones y sobre todo estas acusaciones que empiezan a lanzarse en las últimas horas. Me parece que está silenciado, Noé. No. Sí, ya lo tenemos. Decía que lo veo un poco diferente en el sentido que yo creo que en las formas que adopta la guerra hoy en día, ¿no?, y la situación en la que estamos, pues naturalmente todo puede ser posible. Es muy difícil que nosotros tres ahora establezcamos con ninguna garantía pues realmente cómo se ha producido, cómo se ha gestado, quién ha ideado el atentado, quién lo ha provisto de medios. Tenemos algunos datos sobre la mesa pues que son indiscutibles, ¿no?, que Estados Unidos advirtió reiteradamente, ¿no?, unas semanas antes, pues alguna información tendría naturalmente, ¿no?, porque tampoco lo hace rutinariamente constantemente, en todo momento. Es decir, el hecho cierto es que te advirtió y se ha producido un atentado. Alguna información tendría. Pero en el sentido de la atribución última, yo creo que siempre es más compleja. Yo creo que en un contexto como este, yo creo que todos los actores juegan todas las cartas. Y aunque algunas de esas cartas estén más marcadas, como que son característicamente usadas pues, de una manera o de otra, pero se puede invertir perfectamente, ¿no? E incluso si estamos hablando del caso de Estados Unidos, pues tenemos ya sometido ya a todo escrutinio parlamentario y a tribunales pues lo que fue el Iran Gate, ¿no?, en su momento, ¿no?, en el contexto aquel, ¿no?, en el que mientras Reagan estaba pues agresivo, ¿no?, hasta donde alcanzaba a poder estarlo en ese momento, ¿no?, porque estaba todavía las tropas soviéticas, ¿no?, en Afganistán, ¿no?, intentando contener a los mujahidines, pero a la vez que estaba luchando contra los mujahidines los estaban apoyando también, ¿no?, porque tenían por un lado la guerra Irán-Irak y tenían por otra parte el caso de Afganistán, ¿no? Entonces eso quedó probado, quedó discutido, pero ese tipo de cosas pues siguen pasando. Yo creo que pasan ahora más que nunca por la propia modificación de las formas de la guerra, por la facilidad de comunicación que hoy en día existe, la conectividad, en fin. Yo creo que yo desdramatizaría un poco eso. Por otra parte, pues claro que hay algunas atribuciones que son las más razonables, ¿no? Decir, bueno, pues está claro que no parece que esté Irán detrás, eso está claro, ¿no? De esto de Moscú. Y entonces puede parecer pues que está claro que esté Estados Unidos, ¿no? Eso yo creo que es bastante razonable afirmarlo. Pero a la vez, pues no sé, Turquía, pues ya es más difícil ubicarlo, porque de Turquía tenemos también ejemplos de operar en dos niveles diferentes, con dos estrategias a la vez. Por ejemplo, que el Estado Islámico se presente en la guerra de Gaza ahora, ¿no?, ni más ni menos que con una acción extremadamente notable, ¿no?, que es irrumpir, ¿no?, en la fiesta de, digamos, el aniversario, ¿no?, de la muerte de Suleimán, ¿no?, el líder de las milicias, ¿no?, islámicas, ¿no?, pero iraní, se entiende, ¿no?, que reivindica el Estado Islámico, que todos inmediatamente nos evoca también a Arabia Saudí, pues bueno, nos está diciendo que alguna reacción tiene que haber, ¿no?, porque ha estado dormido el Estado Islámico y aparece ahora. Igual no es el mismo Estado Islámico, en ese sentido podría estar más de acuerdo con el comentario que ha hecho Pedro, en el sentido de que quizás lo que el precedente este, ¿no?, en Siria nos presta la oportunidad de decir que el Estado Islámico se ha activado, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues sí, si es una operación que quiere presentarse como de Estado Islámico, pero en realidad no lo es, pues la oportunidad la habría brindado el que sí lo había sido, ¿no?, el que se produjo en Siria. Entonces yo creo que en este nivel el grado de implicación es tan grande que solo los que están realmente en primera línea saben realmente qué es lo que ha pasado, porque en ese mundo también hay dobles agentes, como es sabido, y todo eso, y suelo decir yo, es una expresión un poco frívola, pero igual le puede caer bien en el contexto de esta conversación que tenemos, ¿no?
así como en algunos ámbitos profesionales está claro que tienes que optar por una parte, ¿no? Y defenderla enormemente, ¿no? Y entonces, no sé, hay gente que hace carrera en el mundo del deporte diciendo que es del Barça o del Madrid y es algo que parece innegociable, pero después se ve que puede serlo, ¿no? Y de repente, pues la gran figura del Madrid pasa al Barça y era del Barça al Madrid. En el mundo del espionaje, en el mundo de las operaciones de seguridad, las empresas acaban de decir, ¿no?, que el grupo Wagner se acaban de alistar ahora para combatir con el ejército ucraniano, ¿no? No sé si he leído que eran 7.500, ¿no?, que se han presentado para luchar del lado de Ucrania ahora, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, es un mundo en el que a ese descenso, a ese nivel, digamos, pues yo creo que cabe todo y que eso lo hacen todos por igual. Por eso yo creo que los pronunciamientos de Macron pues tienen otra implicación. Incluso en cuanto a la eficacia retórica que tenga, pues tiene una eficacia retórica que señala como una restitución de que se trata de un problema que afecta al orden estatal, a Europa, a la autonomía estratégica de Europa, a los límites, digamos, de la ambición, que por otra parte es irrenunciable, ¿no?, de Rusia, acerca de que tiene que tener un espacio de seguridad también, y eso parece razonable, yo creo que hasta para Macron, pero a la vez de que la relación atlántica tiene su alcance y sus límites. Y que si la cosa se complica en Asia, pues desde luego Estados Unidos va a mirar hacia Asia, no se va a meter mucho más en Polonia, ni en Hungría, ni en nada parecido. Entonces, desde ese punto de vista, yo insisto en que son como dos niveles de lectura. Uno, lo que sería la desestabilización, operar un poco el manejo, ¿no?, de todo lo que es estas lógicas de la violencia y cómo se mediatiza, ¿no?, todo esto, que por otra parte es inevitable, ¿no?, la mediatización en toda la esfera pública. Pero lo que está en juego es algo que tiene una lectura más fácil de entender, ¿eh? Una cosa está Oriente Medio y ahí es inevitable que esté Irán, ¿no?, pendiente de lo que pueda pasar, está Israel, está Turquía, que no puede, Siria está ahí en silencio, hasta qué momento lo va a seguir estando, y lo que está pasando en Europa, aunque conecte de alguna manera, pero reenvía, o sea, las lógicas explicativas serían estas, digamos, no quien al final hace una operación que hace daño a un adversario. Igual lo hace cualquiera al que se le pague para que lo haga, y en realidad da igual cómo se llame. Bueno, pues de momento está claro que hay muchas incertidumbres, ¿no? Como bien estás explicando, no hay más allá de los cambios de chaqueta, los cambios de camisetas, ¿no? Como bien estabas explicando, Jesús, quiero saber, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves estas acusaciones por parte de Rusia, la posible implicación de Occidente, de la inteligencia de Estados Unidos, del Reino Unido y sobre todo estas palabras de Zaharova que dice pues que no se cree que ISIS esté detrás, no se cree que Estados Unidos, que Estado Islámico esté detrás de este atentado? Sí, bueno, mira, tú diste la pauta al introducir a este tema en el sentido de que Estados Unidos pronto supo quién era responsable de los atentados en las Torres Gemelas y así sucesivamente. Bueno, no han sabido detectar que la responsabilidad de los ataques en diferentes momentos. Bueno, Nord Stream tampoco saben quién es oficialmente, pero de inmediato apuntaron a decir dos cosas. Ucrania no fue, a Ucrania ni me la volteen a ver, dijo Miller, y también lo dice, bueno, gente cercana a Joe Biden, John Kirby. Y luego después nos dicen, pero el que sí fue es ISIS. Miren, los de ISIS están echándose la culpa a sí mismos. Ya por aquí nuestros compañeros también abonaban en el sentido de que hay que diferenciar el Islam del Islam político. El Islam que profesa una fe religiosa de aquellos que en el nombre del Islam intentan subordinar la política a sus preceptos religiosos, en este caso el islamismo. Y es que, bueno, recordar que solo el 5% de todas las personas que profesan el Islam forman parte de grupos que promueven el Islam político y 1% pues lo hacen a través de la vía armada. Solo que en la prensa se magnifica desproporcionadamente el asunto y después por los estereotipos se termina metiendo a toda la población islámica en un mismo cajón. Y esto se traduce pues en xenofobia, en discriminación, en persecución y en justificación incluso para genocidios, como lo que hace Israel descaradamente en Palestina y que dice, miren, pues jamás ISIS, ¿no? Y entonces ISIS encarna todo lo malo de este planeta y si jamás es ISIS, entonces a los palestinos, hasta los niños de 3, de 2 años, de 6 meses de edad, se les puede despedazar. Además, se les puede tomar fotografía, video y no pasa nada. El mundo nos tiene que comprender que estamos luchando contra jamás ISIS. Entonces, si todo lo relacionado con el mal
porque además les encantan los análisis maniqueos entre buenos y malos, a pesar de que en política internacional hay que ser muy serios y hay que atender las escalas de grises, porque no todo es blanco o negro, ni siquiera permanentemente. Para la narrativa, para justificar tropelías, aumentos de gasto militar, exportación de armas o bloqueos comerciales o bloqueos de armas, sirve. Entonces, llama mucho la atención cómo el occidente colectivo de inmediato se atreve a descalificar a quien incluso el jefe de los servicios de inteligencia rusa diga, pues está a la pista de la huella ucraniana. Y rápido salen a decir, pero es que cómo es posible que en Rusia intenten justificar esta escalada contra Ucrania diciendo que incluso hay una huella ucraniana, cuando está clarísimo que ISIS se está reivindicando, cuando, bueno, pues no gritaron ni Allahu Akbar, aceptan que recibieron casi 5,000 euros, que es muy poquito para la dimensión del atentado, y además, pues salieron huyendo. Generalmente, los militantes del Islam político están ideologizados, y esto significa que una figura muy importante es el martirio, es decir, el que ofrendan la vida en ese momento, en la tropelía. Estos no, salieron corriendo, salieron huyendo, y bueno, pues ya los servicios de inteligencia y las autoridades competentes estarán facultadas para decir qué sucedió. Pero esto no huele a ISIS. En caso de que sí oliera a ISIS, hay una entrevista, querido Sergio, compañeros, que está en este momento circulando de manera muy viral. Una entrevista que le hace el periodista Mike Billington del Executive Intelligence Review al ex coronel, ex senador, ex jefe de la División de Derecho Penal del Ejército en el Pentágono, ex oficial del Cuerpo de Abogacía General de la Marina de Estados Unidos, a Richard Black, Richard H. Black, que dice que cuenta con lujo de detalle todas las tropelías que hacía el gobierno de Estados Unidos en Siria, que hacía y que hace, ¿no? Desde cómo disparan sin identificar civiles, ni sin diferenciarlos a civiles de combatientes. Habla de la destrucción de la guerra de Alepo, habla también del plan B que implementa John Kerry, que era matar de hambre a la población en Siria, y también, y lo dice claramente, por ahí anda circulando, ustedes ponen Richard Black, Mike Billington, les aparece completita la entrevista, incluso está subtitulada, y algo bien importante que dice, se cuestiona que quizás el ISIS esté intentando tomar venganza de lo que Rusia le hizo en Siria, pero dice, en realidad, si hubo un ejército que se comportó de cierta manera con ética en Siria, fue el ruso, que además fue invitado por Al-Assad y que además llegó cuando Alepo ya estaba completamente destruida, bueno, que se le conoce como el Stalingrado de Siria. Entonces, ¿por qué comento todo esto? Porque efectivamente buena parte de la narrativa también de la prensa que yo he consultado señala esto, que quizás el ISIS, hipotetizan, claro, una suposición, que quizás el ISIS esté tomando revancha sobre lo que Rusia, los límites que Rusia le puso en Siria y cómo por mantener su influencia entre Tartus y Latakia en Siria, el gobierno ruso, que tiene ahí una base también poderosa, su salida natural casi al Mediterráneo, le convenía mantener al Assad para también mantener su capacidad de influir en esa región. Sin embargo, repito nuevamente, es muy importante dudar, desconfiar de quienes no te saben decir todavía quién es el responsable de las Torres Gemelas, de la caída de las Torres Gemelas o del sabotaje al Nord Stream, pero de inmediato te dicen, estos no fueron, estos sí fueron. Por acá tiene que ir la pista, a pesar de que hay, uno, cosas que no checan, y dos, mismas declaraciones de personajes como Trump, que con todo y lo pintoresco que pueda ser, Donald Trump fue presidente de Estados Unidos, y yo me imagino que uno de los hombres más informados en ese país es el presidente en turno de los Estados Unidos, que dice, Obama y Clinton crearon al ISIS y la red cercana a ellos. Y por otro lado, un personaje tan relevante y tan importante que conoce además de derecho penal estadounidense, el coronel Rich, y además fue coronel, es decir, un cargo bastante importante en el ejército de Estados Unidos, Richard Black, que te dice, nosotros nos aliamos con el ejército libre de Sirio y con el ISIS y con el Al-Nusra, todos estos que nos dicen, y con los de Al-Qaeda, todos estos que nos dicen que están perseguidos por Estados Unidos y que Estados Unidos además tiene una política antiterrorista muy estricta, bueno, el mismo coronel dice, pues nosotros los financiamos para que hiciera todo el daño posible en Siria
y prácticamente sí hay una vinculación. Hay, de hecho, imágenes de John McCain, el ex candidato republicano a la presidencia en 2008, que perdiera con Obama, que también fue senador héroe de guerra de Vietnam, vinculado con Abu Bakr al-Baghdadi, el ex líder del ISIS. Así que, como dice por aquí nuestros compañeros, si dudamos un poquito y recordamos que el amigo de mi enemigo pudiera ser mi enemigo, o por el contrario, hay alianzas estratégicas que en determinado momento se pueden activar, pues mira, al final dicen en Rusia, algo que me ha gustado que diferencien bastante bien, una cosa es el autor material, pero igualmente importante es el intelectual. En México decimos, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Y ahora falta pues ver quién es el que le agarró la pata, porque el que mató la vaca pues ya los pillaron.